Hola amigos, a propósito del incidente nazi ocurrido esta semana, me voy a referir a la supuesta estadía del propio Adolfo Hitler en Colombia. Según consta en su libro Hitler en Colombia, el periodista argentino Abel Basti dice que el mayor criminal de guerra de la historia llegó a Colombia en 1954, protegido, según él, por el entonces dictador Gustavo Rojas Pinillas y nada menos que por el propio gobierno de los Estados Unidos. Basti ha publicado varios libros para probar que Hitler vivió en Sudamérica después que escapó del búnker al final de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que Hitler vino a defender los intereses de la Alemania nazi en Colombia y de paso a visitar a sus seguidores. ¿Seguidores? ¿Qué clase de personas podían seguir y admirar a semejante genocida después de conocer los crímenes atroces que cometió durante la Segunda Guerra Mundial? Hasta se entiende que un derechista admirara a Hitler antes de la guerra, siempre y cuando no supiera lo que estaba pasando al interior de Alemania con los judíos y otras minorías. Pero que admiren a semejante personaje después del Holocausto, es que por Dios, hasta entendería que el entonces mayor del ejército, Gustavo Rojas Pinilla, admirara a Hitler cuando visitó Alemania en 1934. Porque hay que decir que una parte del mundo estaba descrestada por la forma como ese país estaba saliendo de la crisis en que había quedado después de la Primera Guerra Mundial y del ineficiente régimen de Weimar. Pero después de conocer el horror de los campos de concentración, lo primero que nos cuenta Basti es una investigación sobre la llamada Línea de las Ratas, en la que el obispo austríaco Alois Judal, con vínculos en el Vaticano, dedicó su vida a ayudar a los criminales de guerra nazi. Un alto prelado católico, por Dios, ¿cómo así? Dizque para buscarles un sitio donde vivir, al parecer en Sudamérica y en especial en Colombia, porque en este país y que necesitaban especialistas. ¿Qué tal? Como si aquí nos faltaran más criminales. Hasta tenía su contacto en Colombia, que era un alemán de apellido von Kurtz. Un testigo cuenta que Hitler vivió en Tabio, cerquitica a Bogotá, pero Basti lo desestima, pues el alemán que se hacía llamar señor González vivió con una familia e iba en bus, nada menos que en flota, como dicen por allá, todos los meses a cobrar su pensión. Al menos yo no me imagino a uno de los hombres más odiados, buscados y perseguidos del mundo viviendo en esas condiciones. Otro testigo cuenta que en 1945 una pareja vivió en su casa en Tunja y se llamaban Hans y Eva y que tenían un hijo de 18 años, que eran igualitos físicamente a Hitler y a Eva Braun y que tenían dos perros llamados Blondie y Negus, tocayos de los perros del genocida y de su esposa. Concuerda que, según el testigo, se parecían a la pareja nazi, pero no mostró ningún retrato. Que dice él que al hombre le gustaba la misma música que Hitler, supongo que escuchaba a Wagner, que sabía dibujar el cuento de los perros y que a él también le temblaban las manos. Recordemos que siempre se ha dicho que Hitler tenía Parkinson. Pero extraña que, primero, hayan llegado sin avisar, hayan dormido varios días en el suelo hasta que compraron colchones. Eso no suena mucho como con Hitler. Que vendieran embutidos para mantenerse, que tuvieran un hijo de 18 años. Bueno, el pelado hasta podía ser una tapadera. Estos cuentos en 1945 en Tabio y en Tunja parecen pura fantasía. Lo que sí podría ser cierto es que Hitler no se suicidó, sino que según los soviéticos, que fueron los primeros en llegar al búnker, ya este se había volado. Como Franco, el dictador español, andaba obnubilado con el jefe nazi, se dice que quiso brindarle asilo, así fuera temporal. Pero como Stalin estaba pidiendo que lo juzgaran en Nuremberg, al parecer prefirieron darlo por muerto. Y es que vivir en España era mucha boleta. Aunque lo cierto es que Alemania solo lo declaró oficialmente muerto en 1955, por lo que los rumores sobre su fuga fueron increciendo. Se dice que Stalin siempre sostuvo que Hitler huyó del búnker.
Es más, ¿de qué otra manera se explica la forma como la Unión Soviética aumentó su nómina en la Embajada de Colombia después de 1945 si no era porque estaban buscando al mayor criminal de todos los tiempos? Una prueba de la huida fue que el cráneo encontrado, que supuestamente era de Hitler, según la prueba de ADN, resultó ser de una mujer. Pues bien, si el genocida huyó, lo hizo hacia donde tenía sus amigotes más poderosos. Y ese sitio no era otro que Sudamérica, donde era admirado por varios estadistas. Entre estas naciones estaba Colombia, donde tenía seguidores muy poderosos. Los periodistas, basados en los documentos desclasificados de la CIA, dicen que Hitler llegó a Colombia en 1954, que tal vez haya sido a finales de 1953, que entró por el Perú y que estuvo aquí en el país cerca de un año. Hitler fue recibido en Tunja con gran júbilo en una reunión de la élite intelectual nazi de Colombia, a la que asistieron académicos, militares, dirigentes del Partido Conservador, que también se reunió con su amigo más cercano, que era el rector de la Universidad Pedagógica, que hasta asistió a la fundación de una empresa metalúrgica. Cabe anotar que en esa época los gobiernos militares apoyaban a las empresas alemanas con la excusa de protegerlas del comunismo ruso. Y además, por la Guerra Fría, los aliados de los Estados Unidos necesitaban acero para competir en la carrera armamentista. Al parecer, Hitler vivió en Colombia con el nombre de Adolf Schrittelmayr. Realizó varias reuniones para defender los intereses de la Alemania nazi en Sudamérica y en Colombia. Y sobre el hecho de que Laureano Gómez lo homenajeó, que le rindió tributo, hay versiones encontradas, por lo que eso no se puede asegurar. Una pregunta muy válida es, ¿por qué, si tanta gente sabía que Hitler andaba por Sudamérica como perro por su casa, la Mossad de Israel no lo capturó para juzgarlo como sí lo hicieron con Adolf Eichmann? Según Basti, es porque gozaba de protección absoluta. Se dice que supuestamente había acuerdos entre alemanes y norteamericanos mediante los que estos se comprometían a proteger al propio Hitler y a otros importantes jefes de la Alemania nazi. Dice además que la captura de Eichmann fue una excepción porque fue un chivo expiatorio para mostrar resultados en la persecución de los criminales nazis. Asegura que la mayoría se fueron hacia los Estados Unidos, aunque se ha hecho creer que allá solamente hubo una rapiña de científicos, pero fue solo para proteger la imagen del gobierno de los Estados Unidos. Eso dice Bass. Sin embargo, la impunidad no fue solo aquí en América. En la propia Alemania, en 1968, el Parlamento aprobó la ley Dreher-Gesetz, que dejó en la impunidad a todos los criminales de guerra que no habían sido juzgados. Es difícil calcular el tamaño de la impunidad porque al parecer fueron demasiados los beneficiarios. Sobre ese tema tan escabroso, te recomiendo que veas la película de Netflix llamada Historia de un Crimen. Imagínate, en el propio país que sufrió tanto con la guerra de la Alemania nazi, hicieron esto solo 20 años después de haber perdido la guerra. Esto es inconcebible. Hasta aquí esta extraña historia sobre la supuesta vida de Hitler en Colombia. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Crees que es realidad o fantasía? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!